Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Menares y también soy un amigo más de Lulú. Aquí yo tengo el gusto de conocerla por muchos años, pero en los pocos años que la conozco, Lulú y yo hemos hecho una amistad muy profunda, el cual es un honor para mí estar en este evento. Así que rápidamente le escribí unas palabras el día de hoy, antes de entregarle su reconocimiento. Lulú sabe lo tanto que yo la aprecio. Muchas gracias por estar aquí. Ah, sí, mejor. Ok, y empieza así. Es un honor estar compartiendo este evento en el cual se le hace tan, se le hace tan merecido reconocimiento a nuestra amiga señora Lourdes Lizárraga López. Empezaré por diciendo que en los años 70 u 80 existió una frase, un eslogan que se transmitía en la radio y televisión. No recuerdo para qué lo usaba, pero dice así: si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Y aquí una verdad oculta. Y en esta labor de activista, Lourdes no pudo permitir que la verdad viva oculta. Por lo cual decidió estar siempre ahí donde ella la necesitaba y no le importaba arriesgar su vida, dar su tiempo e ir de aquí para allá, enfrentando cada día, cada situación adversa y salir adelante. No cualquiera puede. Y Lourdes Lizárraga, Lulú, como le decimos de cariño, lo ha hecho. Te felicitamos enormemente, amiga, amiga de todos. Así sería. Un gran ser. Lulú. Aquí le tengo a Lulú por parte de un conjunto que yo le presento. Bueno, soy director del grupo este y otro más que un amigo, compañero, le va a entregar ahorita. Este grupo se llama Confesiones de Navegantes Solitarios y tenemos el honor de otorgar este reconocimiento a la señora López, perdón, Lourdes Lizárraga López, por su carrera de 22 años como activista, llevando siempre apoyo y esperanza a los más necesitados, nuestros hermanos inmigrantes nacionales y extranjeros. Y bueno, va a Baja California en octubre de 2017. Es un honor, Lourdes.